Da inicio esta contienda, tambor batiente en el turno super estelar. Peligro castigando a Rey Pantera Junior, hijo del Palenque, sufriendo los embates del hijo de Rey Pantera. Y en el otro extremo, Rey Milán, recibiendo los puntapiés de un bucanero que viene poseído. Al grito de Viva el América hizo enfurecer a los aficionados que asistieron esta noche a la función sabatina desde la Coliseo San Bruno. El público se ha dividido, algunos corean a favor de la fiereza de los rudos del bando malévolo y otros, los estetas, los científicos, reciben apoyo del sector de la afición que gustan por la lucha libre a ras de lona, la técnica, la de pureza del bando de los científicos. Al 3 contra 1, desmadejando la humanidad de Rey Pantera Junior, está reclamando al referee Zucaritas con gritos de dolor, de impotencia. Exclama su inconformidad hacia el Zucaritas mientras Peligro utiliza esa bandera del Club América para asfixiar la humanidad de Rey Pantera Junior en una acción que debería de ser señalada por el referee, el Zucaritas, que no hace nada más que mantener a raya la fiereza de Rey Milán, el cual trata de ingresar al cuadrilátero para apoyar al Junior del señor Pantera. Está pateando la frente de Rey Pantera Junior. Está golpeando a su hermano de sangre, hijo de Rey Pantera. Peligro y ahora bucanero. Dejan en pésimas condiciones a Rey Pantera Junior, abajo del cuadrilátero, hijo del Palenque. Con una inconformidad latente en cada ocasión en la cual los rudísimos golpean a su compañero. Reacciona Peligro ahora. Lo hace el hijo del Palenque, Rey Milán también. Están castigando a sus adversarios, chocan las palmas. Viene Rey Milán y el hijo del Palenque, preparan los vuelos y se arrojan al vacío de una manera espectacular. Lograron sorprenderlos y ahora Rey Pantera Junior con este toque de espaldas, llevándose la victoria en contra de Peligro. Logró sorprenderlo, pero los rudos ahora devastan la humanidad de Rey Pantera Junior. Con silla en mano, hijo de Rey Pantera, castiga a Rey Pantera Junior. Queda en malas condiciones el Junior. Rey Milán está molesto. Y ahora coloca la silla Peligro a modo para castigar en ella a Rey Milán, mientras el hijo del Palenque pretende ingresar al cuadrilátero, no se lo permiten. Rey Milán está molesto, está fúrico, se preparó a conciencia en el gimnasio para esta ocasión y le es prohibido el ingreso para apoyar a sus compañeros. Ya desciende Rey Pantera Junior. Peligro está mordiendo la frente de Rey Pantera Junior. Después de ese sillazo en malas condiciones el Junior, y ahora Rey Milán está siendo masacrado por hijo de Rey Pantera y bucanero. Lanzan a Rey Milán, reguilete y quebradora en contra de Rey Milán, castigo al brazo. Rey Milán se incorpora pesadamente, sale expulsado contra las sogas. Ahí está hijo de Rey Pantera con gran facilidad azotando a Rey Milán. Vaya potencia de hijo de Rey Pantera. Sucumbe Rey Milán a manos de uno de los juniors más potentes de la baraja luchística y bucanero azota en un contralona
que hace exhalar el aire del hijo del Palenque. Ahí está el apoyo hacia el hijo del Palenque. Un factor importante en esta contienda, el apoyo del público a estas estrellas del Pancracio. Un saludo para nuestro amigo Iker Vidal, que está más que emocionado disfrutando de este encuentro. Iker Vidal, un saludo amigo, uno de nuestros seguidores más fieles a través de todas y cada una de las publicaciones que realizamos en las diferentes páginas dedicadas a la mejor lucha libre. Iker Vidal, un saludo amigazo. Ahí está Rey Milán cuando es derrumbado el hijo del Palenque y el hijo de Rey Pantera. Está dirigiendo con batuta en mano todos y cada uno de los movimientos en contra de los rufianes. Ya peligro sujeta a Rey Milán con ese candado a la cabeza. Rey Milán va a ser azotado contra la silla. Ahí está estrellando a Rey Milán en un fúrico movimiento. Rey Milán castigado por peligro, mientras el bucanero y el hijo de Rey Pantera celebran frente a su afición. Vaya forma de estrellar la humanidad de Rey Milán, mordiendo la frente de Rey Milán. Peligro, haciendo gala a su nombre, dejando en malas condiciones a Rey Milán. Ya está emanando líquido vital Rey Milán. En serios problemas Rey Milán, se derrumba después de haber recibido el tremendo impacto contra la silla. Ahora es turno del hijo del Palenque de recibir la estamina del hijo de Rey Pantera, partiendo la cintura a la espalda del hijo del Palenque. El conteo, tres palmadas, mero trámite, fuera el hijo del Palenque. Los rufianes con una coordinación que asusta. Ahora es el Junior Rey Pantera siendo azotado a manos de peligro. Cruceta las piernas, vestigio sanguinolento en el rostro y la rendición es inevitable. Así es que los rudos se llevan esta caída. Allá va hijo de Rey Pantera, mortal de espaldas, cae en plancha en contra de Rey Milán. Tres palmadas, fuera. Esto ha terminado de una manera formal. Zucaritas levanta la mano de hijo de Rey Pantera, bucanero y peligro. Yeah.
Sumamente desgastado, Rey Milán recibe una serie de patadas, Bucanero y Peligro haciendo equipo. En esta ocasión no hay diferencias entre Bucanero y Peligro, ya que militan en el mismo bando y están coordinándose a la perfección con Hijo de Rey Pantera. La Hijo de Rey Pantera en contra del Hijo del Palenque, Estrella Su Humanidad. Pecho contra pecho se desmadeja, Hijo del Palenque, viene Peligro con esta cachetada al rostro. Está pidiendo que siente a Hijo del Palenque. Lo está dejando a modo para que Bucanero, con estas patadas al rostro, deje semi-inconsciente al Hijo del Palenque, el Zucaritas. Se limita a observar. Difícil situación para los técnicos, Rey Pantera Jr. Muy disminuido por Peligro. Escuchen el apoyo para Rey Pantera Jr. Pero Peligro le asesta un golpe prohibido mientras el Zucaritas está ajustando la muñequera de Hijo de Rey Pantera. El público está participando en la contienda ante la injusticia. Ahora es Rey Pantera Jr. el que ha reaccionado. Hijo de Rey Pantera se va en banda. Sacan con estas patadas a Bucanero y Peligro en serios problemas en contra de Rey Milán. Allá va Hijo del Palenque. Golpea a Bucanero. Ahí está el castigo hacia el Bucanero. No hay respuesta por parte del Bucanero. Le dice, permíteme, porque el Buca me las debe. Y Rey Milán le da un par de palmetazos al Buca, la patada directamente al pectoral de Bucanero. Quiere rasgar la máscara del Buca. Está a punto de hacer añicos esa máscara Rey Milán, pero el Bucanero se resiste. Está levantando en peso muerto la humanidad del Bucanero. Está la patada en contra del Buca. ¡Mira, Chucho! De Rey Milán en contra del Bucanero. Bucanero está aplicando una tabla marina a Hijo del Palenque y ya es
El hijo de Rey Pantera, el que está interviniendo en la contienda. Suplex poderoso con Puente Olímpico arqueando la espalda de una manera exquisita. Hijo de Rey Pantera recibe una patada de su propio hermano directo al abdomen. Y ahora se va a medir Rey Pantera Junior. Enfrente tiene a Peligro. Dos gladiadores más que completos, tundiéndose. Escuchen los impactos de uno y otro. Peligro ahora sale del cuadrilátero. Está Rey Pantera Junior afianzado sobre la tercera soga. Va a salir de pescadito cayendo sobre Peligro en un lance que es reconocido con aplausos por parte del respetable Rey Milán. Lanza estas patadas en contra del bucanero. Sale del cuadrilátero el bucanero. Toma impulso Rey Milán. Está resorteando Rey Milán como un proyectil humano. El cornúpeta Rey Milán lanzándose con todo. Y es el hijo de Rey Pantera el que se prepara para surcar el aire. Ahí está volando con un mortal al frente. Hijo de Rey Pantera dando el paso ahora al hijo del palenque. Escuchen la emoción en la Coliseo. El hijo del palenque sujeta la mano del Zucaritas. No le permite subir a los tensores. Pero ya el hijo del palenque está caminando sobre las sogas. Hijo del palenque prepara su lance. Mortal de espaldas espectacular del hijo del palenque. 1-1, Peligro y Rey Pantera Junior tienen el compromiso a cuestas de definir esta contienda. Vamos a ver quién es el ganador. Se abalanza Rey Pantera Junior con gran habilidad posándose sobre el pectoral de un Peligro que estaba cara a las lámparas y ahora conecta esta desnucadora cangrejo invertido. Vamos a ver, saca la rendición. Peligro aprieta. Rey Pantera Junior resiste a base de fortaleza. Se va en banda Peligro Junior. Ahí está el apoyo para Rey Pantera Junior. Ambos muy castigados del rostro con huellas de la batalla. Abanica Rey Pantera Junior por segunda ocasión. Peligro madruga al Junior. Cara a las lámparas el Junior. Peligro celebra. Está dejando pasar minutos importantes en esta batalla. Cada segundo cuenta. Y ahí está lo que señalábamos. Aprovechó Rey Pantera Junior capitalizando con un movimiento cruceta invertida, la especialidad de la casa. Vamos a ver si viene la rendición del referente Zucaritas, muy atento, pero ha ingresado Pánico y Slayer. Están interviniendo en la contienda. Esto es descalificación automática. El Zucaritas deberá intervenir. Siniestro está castigando también a Rey Pantera Junior. La fanaticada está más que molesta. Slayer, el rockero mayor, pero hijo de Rey Pantera. Hijo de Rey Pantera. Hijo de Rey Pantera no acepta la intervención. Le ingresa Rey Pantera. No está defendiendo a Rey Pantera Junior. Lo que estaba señalando, que quería ganarle sin ayuda, sin apoyo, pero se molesta su señor padre Rey Pantera. Golpea al hijo de Rey Pantera. Vaya que hay problemas en la familia Pantera. Vamos a escuchar las palabras de Pánico, el payaso del terror. A la distancia, Dragón de Oro, Mariachi, Berger y Caballero Negro Junior llega para rescatar al Rey Pantera Junior. Una locura, amigos míos, esta función coliseína. Es una locura. La adrenalina emana de los corazones de los asistentes. Escuchen el ambiente de la coliseo. Vamos a escuchar las palabras de Pánico y del hijo de Rey Pantera. ¡Gracias!
Ya se armó la campal, amigos míos. Esto deberá de resolverse la próxima semana. Están reclamando padre e hijo, rudos y técnicos, señalando que no van a permitir que uno y otro destaquen más que su oponente. Cada quien ha tomado su parejita y el más castigado es Rey Pantera Jr. Vamos a escuchar las palabras de Rey Pantera. Pues esto se ha salido de las proporciones. Ya están haciendo añicos a Rey Pantera Jr. En resumen, están peleando los terrenos, el copyright de la Coliseo San Bruno, la propiedad, la dirección. Y ahí está Rey Pantera castigando a su hijo con una patada. Desconoce Rey Pantera a su Junior y a su vez, hijo de Rey Pantera ha declarado que va a apoyar a su hermano en todo momento. Amigos míos, de esta manera llegamos al final de esta la lucha super estelar. No sin antes agradecer por su preferencia. Con micrófono en mano vamos a escuchar a Rey Pantera Junior.
contra las niñas chillonas. Pues de esta manera llegamos al final, amigos míos. Yo soy Juan Carlos, esto es Ciberméxico Lucha Libre, con lo mejor de la lucha libre desde la Arena Coliseo. La lucha libre, déjala, pa' nos vemos. Hasta la próxima. ¿Estás preparado?